Comparto con el resto de la audiencia de Impolíticamente Correcto una reflexión, un análisis que hizo uno de los miembros del chat de WhatsApp de Impolíticamente Correcto en torno a Luis Abinader y cómo éste le tendió un gancho a Danilo Medina muy fino que en el resto de este contenido vamos a revelar si Danilo... ¿Cayó o no en ese gancho? Cuando tú equiparas la figura de Danilo Medina por un lado y la de Luis Abinader por el otro y te preguntan cuál entiendes que es, digamos, más avesado políticamente hablando, pues me parece que al vuelo dirás Danilo Medina por el hecho no solo de que ha sido presidente de la República, sino porque en el primer gobierno de Leonel Fernández era la figura más importante, por encima incluso, del mismo Leonel. Le decían el cardenal, porque era la persona que gestionaba todo. Todos los decretos ha habido y por haber, salvo, obviamente, los que Leonel Fernández pues, dictaminaba de manera unilateral y personal. Fuera de ahí, todo lo demás lo nombraba Danilo Medina, cabildeándolo con Leonel. Y eso fue lo que le granjeó ese networking que lo convirtió en la figura de más arraigo internamente en el PLD. Amén de que también está el hecho de que tiene casi 50 años en la vida política. Pero el hecho de que Danilo Medina tenga más experticio que Luis Abinader no quita que este último no sea una persona inteligente en el ámbito, no en vano, y de hecho por algo se ha convertido en el principal líder de la oposición. Y aquí entonces que dentro de, digamos, ese talento y tacto político que tiene Luis Abinader, le tendió justo a principio del de boom de la crisis sanitaria un gancho a Danilo Medina que vamos a examinar desde la A hasta la Z. ¿Ustedes creen que el gobierno dominicano, dirigido actualmente por Danilo Medina, no quiere o no aplica medidas más restrictivas las 24 horas por el simple hecho de no querer. No, eso no es así tan lineal. En verdad, el mismo gobierno sabe que aplicar medidas coercitivas durante las 24 horas del día conllevaría una logística, ¿no? Una implementación, un despliegue de recursos humanos que el Estado simplemente no tiene. En pocas palabras, un estado de sitio o un estado enteramente restrictivo en el cual no se le permita a la gente circular demandaría entre otras cosas recursos humanos que no se tienen y también dinero que en estos tiempos podría escasear tanto como las mascarillas o los insumos médicos que tanta demanda están teniendo en el mundo. Es por eso que cuando Luis Abinader, ya me iba a traicionar el subconsciente, cuando Luis Abinader le dice al presidente Danilo Medina que inicialmente está de acuerdo con las medidas que se están implementando, pero al mismo tiempo sugiere que las mismas se amplifiquen y que sean durante 24 horas, lejos de hacer, digamos, una sugerencia o un aporte noble, no está más que tendiéndole un señuelo al gobierno, porque Luis Abinader sabe muy bien precisamente el escenario que he descrito antes y que se ha evidenciado. Fíjense cómo la gente está saliendo a las calles. Fíjense en los videos que andan por ahí en las redes y en WhatsApp, cómo hay mucha gente que ha preferido enfrentarse de tú a tú con la policía. Ese tipo de escenario era previsible y es un escenario que se puede incrementar con un, digamos, un estado restrictivo las 24 horas del día. En pocas palabras, cuando Luis Abinader le hizo la sugerencia a Danilo Medina de que tenía que ser durante 24 horas por 15 días. No estaba más que simplemente exponiendo a que si Danilo Medina se llevaba de eso y lo implementaba... Lo que vendría después sería, digamos, una interacción social turbia entre gobierno y ciudadanía, relación que ya de por sí turbia lo es, porque ya ustedes están viendo lo que significa tener a la gente replegada en sus casas y dada la naturaleza del dominicano que vive en los barrios. En pocas palabras, Luis Abinader estaba apostando, digamos, si se quiere, al caos, al caos propio de un estado digamos de sitio 24 horas del día o sea que su sugerencia fue una sugerencia más política que otra cosa apostando a que Danilo la implementara y que la reacción negativa que iba a generar pues fuese un revés para el gobierno, pero al mismo tiempo que ese estado de 24 horas pues también generase situaciones que se pudiesen explotar políticamente a través de las redes, como están de hecho haciendo ambos partidos a este segundo. Evidentemente, Danilo Medina... No cayó porque sus 46 años en la política pudieron más y le permitieron detectar al vuelo, por así decir, pues de qué se trataba realmente en términos políticos la propuesta de Luis Abinader. Ahora, tenemos que hacer un ejercicio en el cual le demos el beneficio de la duda a Luis Abinader. Quizás hizo esta propuesta de manera noble, pero en términos políticos la interpretación que se le da es otra. Y esa se la dio pues evidentemente Danilo Medina. Tomar, digamos, o implementar medidas restrictivas las 24 horas del día no es un asunto tan lineal. Sobre todo cuando tenemos a policías que lamentablemente están exacerbándose en sus funciones. Yo he dicho aquí explícita y frontalmente que no es posible que a una persona que está en el frente de su casa se le trate como un individuo que está violando, por así decir, una disposición de... Del poder ejecutivo del estado que tiene que ver precisamente con salvaguardar la integridad de la comunidad una persona que está en el frente de su casa o que está sentada oiga esto sentada recostada de la pared de su casa en un barrio, en una calle. O sea, esa persona, yo quiero que usted me diga a mí cómo esa persona va a ser un vector propagador de... Sin embargo, cuando el policía trata de someter a esa persona, a esa misma persona que está recostada de la pared de su casa, ese froteo que se da físico, pues sí que es un elemento que puede convertirse en propagador del patógeno. Creo que... Era evidente, honestamente, que muchos policías iban a incurrir en este tipo de excesos. Sobre todo cuando tenemos a un jefe de la policía que dijo recientemente que cualquier persona que digamos que desacate la autoridad, él lo traya. Eso dijo él, el jefe de la policía. Me parece que en una entrevista en el sol de la mañana. Con Julio Martínez Pozo, Ricardo y compañía, este señor, eh, Ney Aldrin Bautista, que me sorprendió eso porque era una persona, eh, o su perfil en la policía era el de un individuo muy conciliador, diplomático, no vehemente ni beligerante. Por eso su revelación me sorprendió, pero más aún el hecho de que la gente no le prestara atención a eso. Ya pueden ustedes imaginar cómo está la ciudadanía. Con este estado de sitio, estado de emergencia, eh, con esta crisis del patógeno, etcétera. Ahora bien, Luis Abinader, señores, le hace, le deja caer este caramelito, presumiblemente envenenado a Danilo Medina. Y la razón por la cual Danilo no lo acata es en primer lugar estrictamente política, por lo que ya expliqué, pero en segundo lugar, por el hecho de que en su foro interno, tanto Danilo Medina como Gustavo Montalvo como José Ramón Peralta, saben que no tienen recursos para aplicar medidas restrictivas durante 24 horas, 15 días. Yo creo que solo pensar eso a Danilo, Montalvo y Peralta les da un dolor de cabeza. Si no te has suscrito... Puedes hacerlo, ya somos más de 25 mil los miembros de esta comunidad impolíticamente correcto. Iniciamos a trabajar duro en el mes de octubre, por cierto. Ya tenemos eh, habilitados los coaching. Escríbenos eh, a resortemedia.com para saber cómo puedes pues, adquirir los cursos de cómo crear y posicionar un canal de YouTube. En los próximos días ustedes estarán siendo testigos de ciertas jugadas que comenzará a implementar el PRM de la mano del nuevo asesor de Luis Abinader. Ya revelé en un corte anterior la identidad de ese asesor que se podría decir que es el yoao de Luis Abinader. Y siendo fiel yo, digamos, a aupar el talento local, yo diría de forma explícita que ese nuevo asesor que tiene Luis Abinader es mejor que el Joao que contrató Danilo Medina en su momento. Joao que, por cierto, según quejas de algunos expertos en temas políticos que habían sido contratados por el mismo Danilo Medina previo a la llegada de este señor de Brasil. Les robó ideas. Sería interesante, es muy interesante que se yo un reportaje sobre las ideas que Joao les robó a los expertos políticos o expertos en marketing político dominicano que trabajaban con Danilo Medina previo a la contratación de este hombre desde Brasil. Pero esas estrategias que va a implementar el PRM hay una muy fina que viene de la mano de este señor y amerita un análisis. Un análisis muy agudo en esta plataforma, porque ya le estoy viendo la seña, la finta, por así decir, a esta estrategia, esta bola que ha puesto a correr este señor de cara, entre comillas, al PLD, pero que realmente es del PRM. Y la misma tiene como finalidad terminar de desestabilizar al gobierno de Danilo Medina. Pero eso es tema ya profundo de un próximo análisis acá en Impolíticamente Correcto.